Tráeme en falso, tráeme que te lleve. Muy bien. Eso, bien. Viste que Chapo, oye, el tiro en el que Chapo, oye, en la pata delantera y haga la puerta. Esto, esa es la presa limpia. Si el perro gruñe, si el perro sacude, si el perro camina mordisqueando, eso es agresión. Eso no es presa limpia. Corre. Good, corre. Good. Si vos tenés un problema que recién te le escupió, ahora apenas una milésima de segundo, corre. Y después le va aumentando. Dámelo a mí, a ver si me va a decir. ¿Qué hacía? Lo frustra. ¿Está bien que lo frustre? No, sí, está bien. Un poquito sí. Nada más que el perro estaba ahí y en un momento el perro empezó a decir, no, me quiero ir, ¿verdad? Porque no la voy a agarrar. Porque es igual como en un momento decía, no la va a agarrar, no la va, no, no puede hacer eso. Fíjate, le tiene que dar vida, le tiene que frustrar un poco para que el perro crezca. Porque no puede hacer los dos, tres veces, cuatro. Cuando mueve, cuando quita el cigarro. Y eso es los lentes, no hay configurante con lentes. ¿Por qué? El perro lee, el poniendo lentes, ¿qué estamos haciendo? Estamos disfrazando, estamos distribuyendo. No hay configurante con lentes. Y un error grave es no tirar. Premio, si el perro no tira y los premios, ¿qué le están enseñando? Están contrarrestando la presa. El perro tiene que tirar y ahí lo premio. ¿Estamos? Mejórate. Tiene sentido. Mejórate la. Ahora mejorame el tirón, dale. Un tiro se va. Te fuiste del timing. Tiro. Espera y lo dejas así. Bien, perro. Sí, bien. Él se está moviendo medio gris. El perro bueno es malo.